Buenas noches a todos. A los que venimos del deporte, esto de las cábalas nos gusta. Hace 4 años me tocó también inaugurar la palabra en el cierre de listas. Así que vamos por esa cábala y vamos a volver a iniciar esta serie de discursos. Agradecerles a todos la presencia. Hola. Agradecerles a todos la presencia. Agradecerles el apoyo y la militancia, el estar día a día apoyándonos en cada comité, en la calle, en cada casa, hablando de nuestro proyecto. Muchas gracias por estar y por acompañarnos. Decirles que se ha conformado una tremenda lista, una gran lista. Si bien hay muchos que venimos con algo de experiencia en la gestión, hay mucha gente nueva, con gran empuje, gente joven, con muchos nuevos proyectos. Y bueno, de nuestra parte apoyarlos a ellos, seguir trabajando para el bien de nuestro distrito. Y por último, contarles que desde el Consejo Escolar venimos trabajando por las 37 instituciones educativas que tenemos en el distrito y que día a día abren las puertas y que tienen que recibir a los más de 3.000 alumnos que tenemos en el distrito, darle de comer a 800 alumnos que comen en nuestros comedores escolares. Y bueno, desde la gestión que están ahora, que veo acá que están los compañeros del Consejo y los próximos que van a estar, seguramente seguiremos trabajando y, como yo siempre le digo, teléfono abierto y gestión continua para que todas las cosas se realicen. Gracias, Erika, por volver a confiar en mí para seguir acompañándote. Y vamos por 4 años más de gestión que, como lo venimos haciendo los años atrás, realmente vamos para transformar el distrito. Para mí es un honor. No en la vida imaginé esto. Gracias, Erika. Gracias por este lugar. Gracias a este equipo por recibirme, por aceptarme, por confiar en mí. Y yo sé que cada uno de nosotros llegó a esta lista con muchos sueños, pero sé que nuestra calidad y calidez humana hace que todos nos subordinemos a un sueño aún mayor, y es el de querer hacer de Arenales el lugar del que nadie se tenga que ir. Nosotros damos nuestra palabra que vamos a trabajar, que vamos a dar todo para que así sea. Gracias por acompañarnos, gracias a las familias, allá los miro, gracias por estar, gracias a todos, es muy emocionante, gracias por confiar y acá estamos, para poner la cara, para poner el trabajo y para seguir junto a Erika 4 años más. Buenas noches, bueno, espero que los nervios no me traicionen. Estoy feliz, muy agradecida al subcomité de arribeños que pensó en mí. Voy a trabajar, voy a hacer todo lo posible para, como dijo Ana, que nuestros sueños se hagan realidad. Elegí arribeños porque es el lugar donde quiero ver a mis hijos crecer, donde formé mi familia, donde soy nacida en Teodelina, en la provincia vecina, por lo tanto es como un plus. Arribeños es el lugar que elijo todos los días y lo seguiré haciendo siempre. Estamos para trabajar, para escucharlos, y porque realmente es un equipo impresionante de gente con valores, por lo cual creo que no hace más que, con solo verlos, está más que dicho que somos la fuerza del cambio. Esperamos que nos acompañen y, bueno, muchas gracias a todos. Mi familia, es mi pilar, gracias por acompañarme y, bueno, soy lo que soy gracias a ellos también. Gracias. Bueno, buenas noches primero. Agradecerle la presencia. Yo siempre digo que de todos los que están acá, que por ahí son el fuego sagrado de cada comité, de cada subcomité. Circunstancialmente a nosotros nos toca integrar una lista, pero hay un trabajo enorme. Yo, cuando mandan a los grupos que están pintando pasacalles, que están a cualquier hora doblando boletas, bueno, es el trabajo que por ahí no se ve.
Agradecerle a las autoridades del Comité Radical, partido que mi viejo allá arriba militaba acá, caminaba acá, seguro que Pablo se acuerda, muchas perdidas le tocó. Agradecerle a Erika, que empezamos en el 2015 ese camino. Hoy nos acordábamos que un tipo nos decía: no pierden el tiempo, muchachos, pero de buena leche lo decía: no pierden el tiempo, no pierden el tiempo, no van a ganar, y ganamos. Y bueno, la verdad que el tiempo demostró que no lo perdimos, que caminamos, que anduvimos. Obviamente no fue fácil ese recorrer, esos 6 años maravillosos que pasamos. Y por eso necesitamos una continuidad. Agradecerle a la lista porque se involucraron. Por ahí es más fácil quedarse en la zona de confort. Y bueno, y tengo un desafío para cada uno de ustedes. ¿Cuántos somos acá? 200. Que cada uno de acá el 13 de agosto agarre uno nada más, no a todo el barrio entero, a uno. Viste que hoy están tan descreído la gente de la política, no quiere ir a votar, el mayor de 70, el menor de 17. Hay que tomarlo y hay que agarrarlo, ¿sí? Como presionarlo, no. Solamente decirle: cerrá los ojos 30 segundos, ¿sí? Cerrá los ojos 30 segundos. Porque por ahí a nosotros los radicales nos dicen por ahí que somos un poquito pecho frío, amargo, en una jerga futbolística. Pero hay que decirle que cierre los ojos 30 segundos y que la ruta Ferraz Ascensión la hizo un gobierno radical. Hay que decirle que cierre los ojos. Hay que decirle que cierre los ojos y que el pueblo 16, en el cual lleva en el corazón de la Angelita, la refaccionó un gobierno radical, hizo un playón deportivo para que los chicos puedan jugar. Hay que decirle a esa persona que cierre los ojos 30 segundos y que la ruta Ferré Ascensión la hizo un gobierno radical, la avenida 25 de Mayo de Ascensión que se inundaba la hizo un gobierno radical. Hay que decirle a esa persona y convencerla que en Arribeños se cortaba la luz, veo gente de Arribeños ahí, y se pusieron las pantallas solares y no se corta más la luz, lo hizo un gobierno radical, y que el hospital no tenía habilitación ni tiene terapia. Un animal político, es una bestia que mirás para el costado y vos decís: ¿cómo hace? ¿Cómo tiene tanta fuerza? Y nos lleva todo puesto y nos va a llevar puesto 4 años más del 10 de diciembre en adelante. Gracias. Bueno, buenas noches. Después de lo que dijo Mami, es medio difícil hablar, pero simplemente agradecerles por estar presente, a todos los ciudadanos de este distrito, a las autoridades. Gracias por acompañarnos. Obviamente, y no hay palabras para agradecer a la familia, que por ahí la sufren más que uno, la pasan peor que uno. Si uno bien labura y está muy contento toda la vida, por ahí veo a Daniel, a Claudio, a Mariano, a David, que son los chicos, los delegados que me han acompañado, al Fede. Si uno se pone muy contento, la veo a Mariela, por las cosas que deja por los ciudadanos, por los integrantes de nuestro distrito, por ahí uno la pasa mal también. Pero reconforta cuando ve los resultados, como decía Juanpi, la ruta, el hospital, las salitas, los basurales, las herramientas. La verdad que se han hecho cosas que no tienen nombre. Por ahí uno, estando en la función, no recuerda la cantidad de cosas que se hicieron, así que por ahí para los ciudadanos es más difícil todavía. Pero bueno, agradecerles, decirles que nos acompañen. Agradecerle al negro Giancani y a su familia, que fueron los que me dieron el empujoncito para estar acá a partir del 2015. Y que bueno, que los quiero mucho y que vamos a seguir laburando por este distrito para que crezca día a día. Y estando de acá adentro no saben lo fácil que es estar en esta lista. Todas estas personas te la hacen muy fácil en la calle, en una radio, en estos eventos. Así que vamos a dar todo y vamos a hacer gobierno 4 años. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, es un profundo honor estar en una lista que integra a Erika en la cabeza. Sé del esfuerzo que hace esta mujer, la gestión que ha hecho. Es mi primera vez formando parte de una lista y militando en política. Daré todo lo mejor de mí. Ya los que son de acá me conocen y saben el compromiso, que cuando tomo un compromiso lo llevo adelante y voy a luchar por eso, por los jóvenes, por las generaciones venideras, por el futuro de nuestro pueblo, y vamos a hacer el desarrollo que necesita Arenales.
antes que nada, agradecerles a todos por estar acá y por acompañarnos. Un poco también replicar lo que fueron diciendo todos. Orgullo de formar parte de esta lista. La verdad es que cuando me sonó el teléfono no sabía muy bien quiénes eran los integrantes, pero bueno, siguiendo un poco mis ideales y sabiendo que estaba Erika en la cabeza, decidí aceptar. Pero bueno, la verdad es que hay equipo, hay muchas ganas de trabajar y hay empuje. Así que bueno, y particularmente, al igual que Brian y al igual que gran parte de los miembros de esta lista, nunca milité, no pertenecía a política. Siento que vengo a cambiar, quiero cambiar un poco esta idea de decir la política estaba puliada, está mal visto meterse en política. Este dicho de decir, te metís para currar, no. En lo particular siento que me involucro y que me meto, diría, porque mi sueño es que el Distrito General de Henares sea un distrito inclusivo, ¿sí? Y luchar por el área de discapacidad y luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Perdón, estoy un poco nerviosa. Agradecida de que estén acá. Yo les puedo decir que soy una fanática cuando me comprometo con algo, y lo puede decir allá mi familia, Adrián, que lo tengo todos los días con algo de la gestión, y que confíen que somos gente de trabajo, que trabajamos hace desde que mucho tiempo, y vamos a seguir en esa línea de trabajo y de compromiso, y que para mí la educación es muy importante y le dedico desde la vocación y de mi energía todo. Así que nada, que confíen y nos acompañen. Bueno, llegó el momento de contarle. A mí me gusta caminar, así que si ustedes se quieren correr, porque me gusta, porque siempre lo hice, mirar a las caras, a los ojos y hablarles con la cercanía. Este es un gobierno de cercanía. Este es un gobierno que abraza, que contiene y que está cerca. Está cerca en la angustia. Hemos pasado de todo. Muchos de los que están acá lo saben porque lo han vivido. Fue muy difícil el 2015. Este lugar que ustedes ven es mi casa. Empecé a soñar hace muchos años como una militante más, como todos ustedes. En este lugar, en el 2001, funcionó un comedor. Nadie lo supo porque no entró ningún medio, y lo hacíamos con los jóvenes. Y acá comían sábados y domingos alrededor de 60 chicos. Y lo hacíamos por el compromiso. No pensábamos en las situaciones en que al nene lo tiraban y no se responsabilizaban. Pensábamos en el amor, en el cariño, en la responsabilidad social, en la contención. Y ahí abracé mis primeros pasos en la política. Por Pablo, que es un apasionado de la política, que es mi sostén. Y empecé a transitar ese camino, el cual circunstancialmente me llevó a ser concejal. Nada fácil, nada fácil. Luego vino una reelección de concejal, pero no bajé los brazos. Eran derrotas. Eran burlas, eran chicanas, eran personas soberbias que nos decían, acá estamos nosotros y nosotros somos el poder. Pero seguíamos, a pesar de todo seguíamos. Y quienes soñamos y abrazamos en ese 2015, caminamos, íbamos con la palabra, entrábamos en cada casa y le hablábamos de algo muy importante, que lo seguimos sosteniendo. Le hablábamos de la dignidad. La dignidad no tiene precio. La dignidad por una educación de calidad no tiene precio. Los valores, el que tengas agua, el que tengas cloaca, el que tengas energía, el que veas que tu pueblo se va desarrollando, que se va avanzando, que estás pensando en la salud. No teníamos terapia intensiva, no teníamos ambulancias de alta complejidad, no te hicimos todo un sistema de pediatría. Hoy se hacen tratamientos de rayos y de quimios en el hospital municipal. Hoy trabajamos por la salud, seguro que falta mucho, pero dimos mucho. Reformulamos todo y muchas
que no se ven. Pero tenemos una pasión de dejar todo. Pasamos inundaciones, pasamos femicidios, pasamos pandemias, pero nos abrazamos. Se nos cayeron muertes, se nos cayeron puentes, se nos rompieron alcantarillas, se abrieron los caminos, entraba el agua a las casas, pero nosotros estábamos ahí, llorando con quien la estaba pasando mal, sufriendo y tratando de buscar una solución. El pueblo estuvo ahí, porque el pueblo siempre fue solidario. Arenales es un distrito que abraza. ¿Cómo no volver? ¿Cómo no estar acá? Cuando empezamos a caminar para hacer o para soñar en un proyecto, les puedo asegurar que dejamos todo. Después vino la reelección y seguimos caminando, y la posibilidad de ser senadora. Y dije, bueno, es una alegría, porque no nos olvidemos, Arenales tiene 16.000 habitantes. Somos un puñadito de la provincia de Buenos Aires. Acá me acompañan amigos. Acá está Agustín Máspoli, que es de Chacabuco, que es senador provincial. ¿Cuántos habitantes tiene en Chacabuco? 50.000. Acá tenemos a Flavia del Monte, senadora provincial, parece, del Partido de la Costa. ¿Cuántos habitantes tiene el Partido de la Costa? 125. Acá le tenemos al Polo, que es el secretario, el prosecretario general de la Cámara de Senadores. ¿Cuántos habitantes tiene San Nicolás? 12.000. Sufrir, llorar, caminar, trabajar y nunca rendirse por un ideal. ¿Saben cuál es el ideal? El vivir mejor, el progresar, el estar bien. Y por eso trabajamos y por eso nos da satisfacción cuando las cosas se logran, cuando los objetivos se cumplen. Y también tengo amigas. Ella me dice, Erika, te vas a enfermar, tenés que parar, vení a jugar con nosotros al buraco. Y yo les digo, chicas, lo que amo, es lo que me gusta hacer, es mi pasión. Gracias a Dios, compartimos la pasión con Pablo, mis hijos me acompañan desde el corazón, pero es lo que amo hacer. Y la verdad que el Senado era lindo, porque tengo grandes amigos, pero este es mi lugar. Y yo amo lo ejecutivo, y yo amo mi pueblo, amo mi distrito, y me faltan muchas cosas y quedan muchas cosas pendientes. Por eso quiero volver, porque creo que nos faltan muchas cosas y que las tengo acá y ahora se las voy a contar. Pero antes de eso, le quiero decir que esta lista, como todas las listas que hemos armado y como todos y muchos de los que están acá, y gracias por estar acá, es una lista, son hombres y mujeres de mucho, pero de mucho compromiso. Hay algo que nos une, que nos identifica, la pasión. Por hacer el bien, disfrutamos, nos reímos. Acá hay una persona, entre tantas, que es Patricia, que ya me acompañó Cecilia. Patricia es la hija de un ex intendente de Santiago Rodríguez, intendente del distrito de Tirol de Henares, el primer intendente de la democracia, el intendente radical. Y para mí es un honor. Yo sé que a Patricia no le gusta la exposición. A Patricia le da mucha vergüenza.
Ferré a llevar la boleta. Y no me lo voy a olvidar jamás. Un hombre de valores, honesto, de convicciones. Y para mí es un orgullo y él debe estar muy feliz y muy emocionado. Amaba la política. Y acá estamos, con más fuerza que nunca, con ganas de hacer. Obviamente que, como no pueden decir que soy corrupta, no pueden decir que no he trabajado, no pueden decir que en estos años no hemos conseguido obras, dicen, vuelve y se va. Vuelve y se va. Miren ustedes, qué bueno que digan eso, ¿no? Y que no digan otra cosa, porque para mí eso se cae de maduro, que si estoy acá me quedo. Yo me quedo por 4 años más. Yo vine a hacer, yo vine a transformar. Yo quiero traer viviendas al distrito de General Arenales. Yo quiero repavimentar la ruta 65. Yo quiero hacer la ruta 45 y no voy a parar. Voy a seguir transformando la salud. Vamos a hacer más por la sala. Vamos a trabajar para tener una salud de calidad más de lo que la tenemos. Vamos a trabajar con producción más de lo que tenemos. Vamos a trabajar por las zonas industriales, las comenzamos, las vamos a terminar. Vamos a trabajar por la universidad, vamos a traer una universidad. Vamos a trabajar por la educación de los jóvenes. Pero todo esto, que son sueños, que son deseos, que son expresiones, que son promesas, se logran con trabajo, se logran con compromiso, se logran con esfuerzo. Y acá hay que trabajar, porque de eso se trata, de honestidad, de valores. Acá estamos los de siempre. Acá estamos quienes demostramos cómo se gobierna, cómo se hacen las cosas. Somos esto. Lo que ven, mujeres y hombres de trabajo con compromiso social. Yo les puedo asegurar que voy a dejar mi vida en estos 4 años por seguir transformando el distrito de General Arenales. Y cada uno de estos hombres y mujeres que están acá lo van a lograr y lo vamos a hacer posible por 4 años más para seguir transformando el distrito de General Arenales. Les pedimos que el 13 de agosto vayamos todos juntos, vayamos a buscar al tío, al hermano, al amigo, a todos. Hagamos una red solidaria, porque lo que nosotros necesitamos cada día es que no nos mientan. Es honestidad, es que nos miren a las caras y digamos, con trabajo, con responsabilidad, con honestidad,